Yo sos lo. Espíritu Santo, ofrecemos esta Eucaristía por Luis en su cumpleaños y por Catalina también en su cumpleaños. Démosles en comunidad un aplauso de felicitación. El Señor está con ustedes. Pidamos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor todo amoroso perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a orar constantemente el bien, por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta Eliseo. Y su carne quedó limpia de la lepra como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor. Eliseo contestó: vive Dios a quien sirvo, no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: entonces, que a tu servidor le dejen llevar tierra, la carga de un par de mulas, porque en adelante tu servidor ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Gritad, victoriad y tocad. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto por todos los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina segura: si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Que tu hermano necesita de tu amor, no le cierre las entradas en el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Anuncio del Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea,
cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: no han quedado limpios los 10. Los otros 9, ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Este domingo, 28º del tiempo ordinario, realmente tiene muchas aristas de predicación, muchas puntas predicativas. Pudiéramos predicar sobre la universalidad de la salvación. A mí me gusta pensar mejor en la universalidad de los derechos humanos. Y eso lo tenemos que trabajar todos los días. Que los derechos no sean un privilegio de unos pocos. Que los derechos no se mendiguen, sino que se reclamen. También pudiéramos predicar sobre la compasión. Y es muy interesante que los leprosos gritan y Jesús los ve. Hemos aprendido que la fe por el oído. Y hoy vamos a aprender que la compasión por los ojos. La compasión viene por los ojos, por la mirada. Cuando tú miras a alguien, te das cuenta si está triste, si está preocupado, si está alegre, si está sorprendido. La mirada revela emociones y sentimientos. Uno de mis mejores profesores de teología dice que solo es posible la compasión cuando se encuentran dos miradas. Si no hay encuentro de esas dos miradas, no es posible la compasión. De eso hablaremos en otro momento. Otro tema de predicación es la humildad, porque es muy curioso que la primera lectura hace un camino de humildad para llegar exitosamente a una sanación, porque es la sierva de la esposa de Naamán la que le dice: dile a tu esposo que en mi tierra hay un hombre de Dios. Y luego es también muy curioso que Eliseo le diga a Naamán que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y Naamán no está muy cómodo con esa recomendación, porque
pues en la tierra de él hay ríos más importantes y el río Jordán no es un río importante. Y otra cosa bien interesante es que este Naamán, que no está muy contento con la recomendación de Eliseo de bañarse 7 veces en el río Jordán, termina haciéndole caso a Eliseo por uno de sus siervos que le dice: pero mi amo, ¿qué pierdes? Báñate, no pasa nada, no pierdes nada. Eso es otro tema. Pero realmente el tema de predicación que yo quisiera en esta tarde abordar con todos ustedes es el tema de la gratitud. ¿El tema de qué? De la gratitud. Porque después de que Naamán se sintió sano, le quiso dar regalos a Eliseo como en gratitud por el bien recibido. Eliseo no recibe el regalo. Tan bonito que Naamán le quiera dar un regalo a Eliseo por gratitud, como tan bonito que Eliseo no quiera ese regalo. Porque Eliseo desea que Naamán se entere que la obra no la ha hecho él, sino que la obra la ha hecho ¿quién? Dios. Y luego en el Evangelio también, 10 leprosos gritan, Jesús los ve, y solo uno, después de sentirse curado, se devuelve a dar las gracias. Dice el texto que Jesús se sorprende donde están los otros 9. Solo uno, extranjero, además, ha regresado, se ha devuelto a dar gracias. Voy a trabajar en esta tarde, me perdonan un poco la indisposición que tengo, pero las 7 leyes de la gratitud. Primera ley de la gratitud: cuanto más agradezco, más bendiciones recibo. Diga eso. Así funciona esto, hermanos. Usted agradece y se abren las compuertas de la bendición. ¿Qué pasa con el ingrato? Cierra las puertas. ¿Qué pasa con el agradecido? Abre las puertas. Es vergonzoso, pero se los tengo que contar. En otro momento de mi vida ministerial, me pidieron una Eucaristía en una familia porque habían secuestrado uno de sus miembros. Me abordaron un miércoles, creo, y yo les dije que podía ir a celebrar con ellos al lunes siguiente la Eucaristía. Y el sábado me llamaron que no iba a haber tal Eucaristía porque habían liberado el secuestrado. Es muy raro, pero así somos. Si hay que pedir, sí, pero si hay que agradecer, no. Y crean, hermanos, que uno tiene que hacer más ruido para decir gracias que para pedir. No se te olvide que cuando agradeces, se abren las compuertas del cielo y llueven para tu vida más. Segundo, segunda ley de la gratitud: ser feliz
no siempre te hará agradecido, pero ser agradecido siempre te hará feliz. ¿Y por qué? Porque la gratitud está directamente emparentada con tu manera de ver. Con tu manera de ver. Crean, hermanos, que el que agradece es porque está haciendo el acento en lo bueno de la vida. Uno puede decidir o quejarse o agradecer. Y el que se está quejando no es feliz, pero el que está agradeciendo lo es, porque está fijando la atención en lo bueno de la vida. Yo no sé qué pasa en la relación de pareja de ustedes, pero he escuchado que muchas parejas se dedican a reclamar y a juzgar al otro porque solo le ven lo negativo. Pero solo será la pareja feliz si los dos aprenden a ver lo bueno del otro. Y cuando uno ve lo bueno del otro, solo le queda decirle al otro, gracias. Por favor. Y creo que esto le hace muy bien a todas nuestras relaciones. Quedémonos con lo mejor del otro. Diga después de mí, yo me quiero quedar con lo mejor del otro. Porque todos los seres humanos tenemos cosas muy negativas, pero también tenemos cosas muy positivas. Seremos más felices si viendo lo bueno del otro nos dedicamos a decirle siempre gracias. Tercera ley, la gratitud le da sentido al ayer, trae paz para el hoy y crea una visión positiva para el futuro. Visión positiva. Recuerden que el futuro no es ni blanco ni negro, es como tú lo quieras ver. Y cuando agradeces, la visión positiva frente al futuro se abre. ¿De qué manera? Todo el tiempo, por favor, diga gracias por lo que pasó, por lo que está pasando y por lo que ha de pasar. Por aquello que aún no ha sucedido, pero que tú crees que es bendición, di siempre gracias. Hay cosas que no han sucedido, comienza a agradecerlas. Comienza a bendecir al Señor por ellas, para que tu visión de futuro sea más positiva. Una persona agradecida es una persona más optimista. Una persona ingrata o quejumbrosa, por supuesto, es una persona pesimista. Cuarta ley. La gratitud lo incluye todo. Todo. Los hombres comunes agradecen lo bueno. Los hombres extraordinarios lo agradecemos. Diga después de mí, yo soy un ser extraordinario. Otra vez, a ver si se la creen. ¿Cómo se sienten? Se siente bien, se siente bien.
soy un ser extraordinario y por eso no agradezco solo lo bueno, lo agradezco todo. Y agradezco lo bueno y lo menos bueno de la vida. Puede que algún desprevenido esté pensando, ¿y uno cómo va a agradecer un cáncer? ¿Y uno cómo va a agradecer un despido laboral? ¿Y uno cómo va a agradecer la enfermedad de un hijo? Agradézcalo todo, porque los hombres y mujeres extraordinarios lo agradecen todo. ¿Y por qué agradecerlo todo? Porque uno no sabe qué hay detrás de lo bueno y tampoco sabe qué hay detrás de lo malo. Porque detrás de lo bueno puede haber una trampa y detrás de lo malo una bendición. Como el bobo de Concordia. ¿Aquí hay alguno de Concordia? Pero no el bobo. Ustedes se saben esa historia. El bobo de Concordia. Es que en Concordia había dos viaticas muy piadosas que hacían el arequipe para el padre. Y de ese arequipe solo comían los padres de la parroquia, nadie más del pueblo. Le decían a estas viatas, denos a probar de ese arequipe. No, ese arequipe es para los padres. Y un día haciendo el arequipe se fue un ratón al arequipe y las viatas muy piadosas dijeron, ¿y cómo le damos a los padres este arequipe? No somos capaces. Y llamaron al bobo del pueblo y le dijeron, ¿quiere arequipe? El bobo del pueblo dijo, de eso tan bueno no dan tanto. Alabado sea mi Dios. No era tan bobo. Hay que agradecerlo todo. Uno no sabe si detrás de una cosa buena hay una trampa y detrás de una cosa mala hay una bendición. Por eso los cristianos que somos seres extraordinarios lo agradecemos todo. Quinta ley de la gratitud. No se agradece solo de palabras, se agradece también con los hechos. No es solo decir muchas gracias o mil gracias, como dicen otros. Es decir gracias, pero también con los hechos saber agradecer. Y yo les voy a enseñar cómo se agradece con los hechos, valorando y cuidando lo recibido. Es la mejor manera de agradecer con los hechos. Pongamos el ejemplo, unos papás muy esforzados están haciendo todo y más para que su hija esté en la universidad y la niña dice gracias, pero la mejor manera de agradecer es valorando y cuidando esa oportunidad tan extraordinaria de estar en la universidad. No es gracias solamente de boca o de labios o de palabras. Es gracias con los hechos. Por favor, aprende a agradecer con palabras y con hechos. Y se agradece con hechos, valorando y cuidando lo que nos han dado. Y esto se los digo especialmente a los jóvenes. Muchachos, ustedes creen que todo cae del cielo y por eso lo que nada nos cuesta, no. ¿Por qué no cuidas tu celular? ¿Por qué no cuidas tu bicicleta?
¿Por qué si cuando ya tienes 18 años o 17, quizás tu papá compre una póliza para que quites la goma de manejar el carro y conduces mal y no te importa dañar las llantas, los rines, no te importa? ¿A qué juegas? Agradecer es cuidar y valorar. Es muy triste ver que los muchachos creen que todo cae del cielo y no cuidan y no valoran el esfuerzo de sus papás. Es muy triste que un muchacho esté en la universidad y el papá esté pagando semestres de 6, 8, 9, 12, 15 millones de pesos y el muchacho le preocupe más el tema de las redes que ganar el semestre. ¿Para qué le dice a su papá gracias por darme universidad si no está agradeciendo con los hechos? Uno agradece de palabra, pero sobre todo agradece valorando y cuidando lo que le están dando. Si alguien está de acuerdo, diga amén. Sexto, sexta ley de la gratitud. La gratitud incluye devolución. Mi mamá en sus mejores tiempos decía: mano, lava mano, y las dos se lavan la cara. Mi mamá en sus mejores tiempos decía: amor se paga con amor, amor con amor se paga. Y claro, uno no puede devolverse un merecido. Todo lo recibo, pero nada devuelvo. Devolver también es gratitud. No podemos hacer la del embudo, todo para acá y nada para allá. Agradecer también significa retornar. Y por supuesto que uno debe dar sin esperar nada a cambio. Pero no se les olvide que la reciprocidad es amiga de la gratitud. Usted dé sin esperar nada a cambio, pero no olvide que la reciprocidad es parienta de la gratitud. Y séptima ley de la gratitud. ¿Quiénes en este momento están pasando por un duelo por la muerte de un ser querido? Levanten la mano. Escuchen esto. El mejor homenaje que le podemos hacer a una persona que ha muerto no es llorarla, sino agradecerle. No es el que más llore, es el que más le agradezca a Dios por esa persona que estuvo ahí. Es el que más le agradezca a esa persona por lo que recibió de ella. El homenaje a un muerto no es llorarlo. El homenaje a un muerto es agradecerle. Hermanos, llévense para la casa estas siete leyes de la gratitud. Y esta semana seamos agradecidos como aquel extranjero que cuando sintió limpia su piel se devolvió a dar gracias y Jesús le dijo: tu fe agradecida te ha salvado. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Todos de pies. ¿Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió por nosotros, resucitó y está a la derecha del Padre? ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que alegres confesamos en Cristo nuestro Señor. Se van a sentar, vamos a continuar esta Eucaristía. Gloria y alabanza.
Para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, esta ofrenda que te presentamos como signo de gratitud. Cuando ofrendamos, no lo hacemos por obligación, ni por quedar mal o bien, ni por dar una limosnita. Cuando ofrendamos, lo hacemos para decir gracias. Gracias, Señor, porque lo que tengo te lo debo a ti. Gracias porque a la hora de la verdad nada es mío, todo me viene de ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por el empleo. Gracias, Señor, por el pan, el techo y el abrigo. Gracias, Señor, por la enfermedad. Gracias, Señor, por la vida y por la muerte. Gracias, Señor, por las oportunidades que me permiten avanzar y por las dificultades que me hacen madurar. Porque cada dificultad me hace más maduro. Porque cada dificultad me enseña algo nuevo. Gracias, Señor, por todo. Por eso, con la iglesia entera cantamos sin cesar. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Padre. Santifica esta ofrenda con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesús el Señor. La noche que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, recibe esta ofrenda. Regálanos tu Espíritu. Bendice a la Iglesia, al Papa Francisco, al Obispo Ricardo, a todos los pastores del mundo entero, al Padre Edwin, al Padre Andrés, a los religiosos y religiosas, a los servidores de la comunidad, a la comunidad toda. Agradezcamos por aquellos que ya no están físicamente a nuestro lado. Gracias, Señor, por mi padre, por mi hermano, por mis abuelos. Gracias. Por aquellos que ya murieron, gracias. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos al Padre. Tenemos papá, tenemos padre, es Dios. En la revista Semana aparece otra vez el cuestionamiento sobre la existencia de Dios acerca de la creación del universo. A razón del Nobel de Física, yo les digo la verdad. Lo importante no es quién creó todo esto, que ustedes y yo sabemos y creemos que es Dios. Lo importante es creer que sin Él la vida no es vida. Mi gran experiencia de Dios es esa, que sin Él la vida no es vida. Porque ¿quién resuelve el drama de mi existencia? ¿Quién lo resuelve? Solo Dios. Nadie más. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a pedir la paz y le decimos a Jesús, el de ayer, el de hoy, el de siempre, que nos dé la paz. Todos, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todos. Un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad.
quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Todos de pies. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete. Señor, gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré.
angustia yo clamé al Señor. Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo. No temeré. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre. Y su gran amor se esparcirá por los siglos, amén. Y que digan los israelitas, su amor eterno es. Y que digan los que aman su nombre, su amor eterno es. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque él ha bendecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre. Y su gran amor se esparcirá por los siglos, amén. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias.
Señor Jesús. Es el mes de las misiones y todas las parroquias del mundo, invitadas por el Papa Francisco, estaremos en misión. Nuestra parroquia no será la de menos y por eso del 22 al 1 estaremos en misión. El 22 inauguramos la misión con la Eucaristía en el parque y un concierto con los ministerios de música de nuestra parroquia. A partir del 23 estaremos en los sectores, aquí está el mapita, dentro de 8 días se los entregamos para que no lo vayan a embolatar y que cada uno sepa en qué sector le es más cómodo ir a la asamblea a partir del 23, el 1 de noviembre. Clausuramos la misión a las 6 de la tarde, que es Día de Todos los Santos y además es primer viernes de mes. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por ofrendar. Gracias a todos por traer la ayuda para los pobres. Gracias a los que han servido en esta Eucaristía con la palabra, a los acólitos, con la transmisión, con la proyección, con el canto, con la distribución de la Eucaristía, con la recolección de la ofrenda. A veces no nos damos cuenta de todas las personas que están en función de una celebración. Y por eso hoy que hablamos de la gratitud, reconocemos a todos los que sirven para que la Eucaristía
sea lo que es para nosotros. Démosles un aplauso a los servidores de esta Eucaristía. Oremos. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y la sangre sacrosantos, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Vengo ante ti, oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, con la más viva confianza. La llevo en mi pecho porque prometo.